Bueno, y este informe de archivo de 2017, Martín Ciccioli ya había hecho este trabajo de internarse en el corazón del Delta un fin de semana cualquiera, y fíjate vos lo que era la imagen, ¿no? Embarcaciones convertidas en pequeños boliches. Tal cual, con consumo de alcohol, consumo de drogas. Prefectura Naval Argentina confirma que ellos terminan patrullajes, hacen patrullajes, hay detenidos, hay procedimientos, pero como si fuera el tránsito, se dificulta controlar a semejante muchedumbre. Uh-huh. En el tránsito normal, el de las autopistas, las avenidas, vemos gente borracha, gente drogada. Bueno, hay que hacer un paralelo con lo que sucede en las vías fluviales de Argentina. Así es, Guille. Y además, pensemos que este punto donde se produce el accidente es un punto de mucha circulación. Sí. Pero ahí en zonas aledañas hay riachos, hay zonas menos transitadas por las patrullas de control de prefectura, que son aún peores en cuanto a lo que puede suceder, ¿no? A ver si tiene ambiente el documento donde se ve festejando a estas personas. Creen que serían los que atropellaron a la segunda lancha. Vemos y escuchamos el documento. ¡Viva la patria! ¡Viva Martín! ¡Cómo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Viva la patria! ¡Viva Martín! Lo de la derecha es lo mismo que la izquierda. Sí, en tipo de situación también. Otro de los fenómenos que se dan es una embarcación pegada a la otra o tratando de unificarse para armar como una fiesta conjunta. Esto mismo que veíamos en el archivo de 2017. Postales recontra habituales para cualquiera que esté acostumbrado a ir al Delta en el fin de semana, ¿no? El tema es cómo salen de ahí, ¿no? Porque ahí están fondeados, ¿no? Pero ¿cómo salen de ahí? Porque si la persona que tiene que manejar la embarcación también está tomando, también está participando de la fiesta, es realmente un riesgo grande. Y subrayamos, es un lugar, las vías fluviales argentinas, por donde entra la droga en nuestro país. La hidrovía de la República Argentina es un colador. Entonces, el tema de los consumos problemáticos, sea aire, agua o tierra, son un problema. Y acá le ha costado la vida a dos inocentes. 12:58, estamos en vivo en el lugar, ya vamos a tomar contacto, va a ser ya para nuestra tarde eso, ¿eh? Sí, está trabajando Marcos Barroca desde temprano allí, recorriendo la zona, pero esta es la información que tenemos. El conductor de la lancha que embistió a esta embarcación pequeña tenía 1,92 gramos de alcohol en sangre, ¿no? Bueno, con esa graduación alcohólica, con ese volumen, una persona tiene pocos reflejos, tiene el triple de pérdida de reacción, motricidad fina no tiene, tambaleo, dificultad para coordinar, amnesia. Con 2 gramos de alcohol en sangre no puede conducir nada. A eso sumarle la Boca de Lobo, que es ese lugar, caída la noche, y además con pocas embarcaciones circulando, ¿no? Andás a ver si pudo siquiera visibilizar esta embarcación más pequeña. Varios temas para nuestra tarde, para Dominique Metzger, 12:59. Domi, vas a tener los móviles a disposición, va a estar Marcos Arroca en el lugar. Y bueno, recién pasábamos este informe de Martín Ciccioli.